Buenas noches, Liz. Hola, buenas noches, Margarita. Qué bendición. El que le esté celebrando a su mamá el cumple. Esa es una bendición. Sí, así es. Una enorme bendición, la verdad que sí. Y bienvenida. Gracias. Buenas noches, Judith, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, bienvenida. Buenas noches. Elvia, qué gusto también verle. Bueno, qué gusto el poder saludarles, amigos y amigas. Ya estamos en nuestra jornada. Yo estoy un poquito mal de la garganta, me escucharon, ¿verdad? Es que estoy en desarrollo todavía. Entonces, me ha pegado un poco la edad. Pero tenemos un té de jengibre aquí, un mm, exquisito. Así que, si, si me escuchan en desarrollo, tengan, tengan misericordia de mí, por favor. Así que. Vamos a estar hablando un poco sobre el cierre de nuestra, nuestra, en nuestra última clase, ¿verdad? Me va a hacer mucha falta el poderles escuchar y ver, como que uno ya se aclimata, ¿verdad? Al, al, al ritmo que llevamos y, por supuesto, el, el poderlo perfilar de esa manera. Recordarles siempre sobre la plataforma, espero que hayan podido llenar la plataforma porque para que puedan en este caso extenderles también su diploma, eh, recuerde que siempre la acreditación, es importante el aprendizaje, pero la acreditación es determinante. Entonces la plataforma está sencilla. Y una de las cosas que de repente debemos buscar siempre, pero siempre, es encontrar eh, las acreditaciones y las certificaciones. Yo lo aprendí en este caso cuando los empresarios le piden a uno cierta experticia sobre un tema. Y esas solo se pueden lograr de dos maneras: estudiándolas, ¿verdad? Sistemáticamente, pero también en determinado momento eh, aplicándolas, ¿verdad? Con esa sistematización que uno uno lo hace. Y en el caso de INSAFOR, que da esa puerta, pues es valiosa, grandiosa. Y cuando algunos hemos crecido, en este caso, con, con esa línea clara de capacitación, entonces nos llena el gusto de poder tenerlo, ¿verdad? En la plataforma, ustedes pueden, en este caso, visualizar que una de las últimas áreas que se menciona ahí son los consejos para cerrar con más ventas. Hay unos detalles bien interesantes que la plataforma menciona. Cómo vender con clientes difíciles, pues bueno, eso no es un tema nuevo. Es una habilidad que debemos de tener, verdad? Es una habilidad que debemos de desarrollar. Eh, es una de las habilidades en el campo de las ventas que consiste siempre, siempre en evaluar a los clientes. Hay que conocerlos, hay que responder a sus personalidades, hay que de tal manera obtener una buena venta, pero conociéndolos, escuchándolos. Y cuando uno está frente a frente a un cliente indudablemente el conocimiento de él nos permite avanzar. Si no lo conocemos, no avanzamos. Y una de las motivaciones más grandes, no sé si es la suya, a mí me gusta tratar con clientes difíciles. De cinco clientes difíciles, 3.8 son aquellos que se van a quedar con nosotros, porque nosotros vamos a eliminar toda barrera, toda barrera que puede haber. Para poder en determinado momento alcanzarles. Eh, es indudable que de repente sí eh, nos permita de repente hacer una reflexión. Por ejemplo, ahora estaba haciendo una reflexión yo eh, tengo a una persona eh, que es eh, con creencias muy religiosas, muy penetrantes de no en nuestro país. Eh, y tiene una hora específica para poder platicar. Eso en determinado momento me, me dice que hay que tener conocimiento que ahora poderlo abordar. Pero entonces, eh, el abordaje de esta gente es determinante porque esta gente es la que paga nuestros, nuestra planilla, es la gente que nos va a efectuar un, una compra de un servicio, de un producto. Y esta tipificación de conocimiento. Por ejemplo, hay gente que es silenciosa. Yo tengo uno que yo tengo que sacarle a cucharadas la información. Hay uno que es lento, hasta para pagar. Pero paga. El manipulador, ¿verdad? Siempre. Yo tengo uno que es muy manipulador. Me dice, no me contestaste la llamada, no me ha hecho ninguna llamada. Pero siempre trata de esa, ¿verdad? El desconfiado siempre desconfía de algunas cosas, siempre quiere tratar conmigo el negocio, ese obstinado, ¿verdad? Que siempre quiere que se haga como él dice. El escéptico también es uno de los, de repente, que ocupa el sarcasmo como un lenguaje. El pesimista, ¿verdad? No, esto no sirve para nada. Eh, hoy, hoy estaba platicando con uno que tiene una pujancia increíble en, en el área de las medicinas, medicinas genéricas. El, ellos han venido de la India. Me decía, no, lo de nosotros en este caso eh, va mucho más allá. Al final yo he comprendido que tanto el pesimista, el impulsador, el, el que discute, hay que conocerlos. Por ejemplo, el silencioso. A veces se muestra indiferente. Esa gente que a veces calla, es a veces es un, un poco de problema, porque a veces no podemos captar el verdadero eh, punch de ellos. Yo no le tengo miedo al, o no le tengo reservas aquel que es chachalaco o aquel que es, sino aquel silencioso, porque el silencioso hay, hay que tener una perspectiva muy clara sobre él. Y por eso me interesa de repente que nosotros podamos entender que qué es lo que queremos lograr. Eh, uno de ustedes me, me escribía el día de ahora y me ponía una pregunta, ¿verdad? Y, y agradezco la confianza. Me decía: ¿Qué es más importante? Eh, ¿El que yo alcance la venta? ¿O el que de repente el cliente quede satisfecho? Lo ideal fueran las dos, ¿verdad? Pero si, si en este caso, eh, si usted me dice cuál sería la importancia, que el cliente quede satisfecho. Porque si queda satisfecho, va a venir por más. Si queda satisfecho, lo va a buscar a usted. Si queda satisfecho, no va a haber una trama de, de drama sobre a quién buscar. Eh, yo estoy ahorita tratando de asesorar a una empresa digo tratando porque son empresas amigas, ellos se han dividido, tenía cinco gerencias y tres gerencias se le fueron porque eh, argumentan que les pagan muy poco. El problema es que se llevaron todo, todos los clientes. El problema que tienen ahora es el cierre de venta. La gente que ha llegado ahora no puede cerrar venta. No puede cerrar, cerrar venta porque no conoce el producto o servicio. No puede cerrar venta porque no entiende el producto o servicio. Y no puede cerrar la venta porque de repente esto necesita también una actitud y una experiencia. No me dejará usted mentir que a veces, hasta para poder abordar a alguien, necesitamos tener algún mínimo de experiencia para poder platicar, para poder dialogar. Es decir, la experiencia es un ente crucial. No quiere decir que alguien que no tenga experiencia no pueda avanzar. Sí. Pero debe ser alguien que en este caso sea autoformador, autoconocimiento, autoexplorador y que pueda incursionar en, la, en, la, en las cosas, ¿verdad? Eh, hace más o menos tres horas platicaba con uno de los. Uno, creo que es el más grande inversor en, en, el, en el área de la caña, entiendo yo. Y él me preguntaba tres cosas que. Que, que podían en este caso impulsar ellos para una venta corporativa? Y redundó todo sobre actitud. La empresa que han contratado, pues no tienen la actitud necesaria para colocar lo que ellos desean. Ellos hacen de los sobrantes de todo lo que es la caña y todo esto, hacen un miles y miles de cosas. Pero la actitud es la que de repente puede trazar un negocio, ¿verdad? Él, él, él tiene también inversiones en lo que es eh, bálsamo. El, el, un árbol de bálsamo dura, bueno, para que crezca y produzca son 120 años. 120 años para que un árbol del bálsamo y cuando lo hieren, ahí es donde sale el bálsamo, eh, la cáscara que sale se llama historaque. Y esa se puede comercializar. Y me decía a mí, porque y me decía a mí a él. Siento que no lo estamos haciendo. Bueno, no lo están haciendo porque en vez de la OTAN, perdón que mencione marcas, debemos tener el historaque. La cordillera del bálsamo es increíble. Si alguien puede, en este caso son los salvadoreños, poder en este caso diseñar un elemento como el historaque. El historaque ya se quema. El olor del bálsamo es eh, increíblemente afectivo. Lo detestan los zancudos, lo detestan las moscas. Eh, es una cosa increíble. Entonces, eh, esa afectación con las tipologías de clientes debemos tenerla en cuenta. Es decir, los consejos para cerrar las ventas es mucho más allá de cómo lo vemos, sino de cómo los estudiamos. Es por eso que ahora quiero presentarles a ustedes en esta última oportunidad que tenemos una propuesta sencilla. una propuesta clara de qué son aquellos elementos que deberíamos de tener en cuenta. Y dentro de ese cierre, pues deberíamos de preocuparnos un poco sobre ciertamente eh, esos consejos que deberíamos de tener. Por ejemplo, esto, esto lo, lo retoman algunos autores de la Escuela Nueva. ¿Cuáles son los autores de la Escuela Nueva? Son todos aquellos que a partir del 2008 han trascendido por el cambio que hubo en la crisis del 2008 y proponen diferentes eh, formas. Lo primero que ellos dicen, un consejo de cierre de ventas, es que para poder cerrar habrá que haber tenido un diagnóstico de con quién estoy hablando. Si no sé con quién hablo, tengo problemas. Por ejemplo, cuando yo los, cuando ustedes hablan y empiezan a hablar de sus negocios, de sus trabajos, me da claramente una pauta de quién es la persona que está ahí y qué riqueza hay para escucharle y cómo en determinado momento la pregunta, eh, la figura, la analogía, el relato de la experiencia nos nutre. Eso hace un diagnóstico. El diagnóstico nos debe de nutrir de información, en este caso directa o indirecta. ¿Cómo puedo saber yo más del cliente? Preguntando. ¿Cómo puedo saber más del cliente? Indagando. ¿Cómo puedo saber más del cliente? Visualizando. ¿Cómo puedo saber más del cliente? Indudablemente haciendo análisis. Por ejemplo, yo tengo un, un cliente que él normalmente, siempre, siempre, toda la vida, él realiza negocios jueves y viernes después de las cinco de la tarde. Y yo cuando veo mi teléfono y veo que es el número de él, sé que si él llama es porque quiere en este caso cerrar algo. Indudablemente él tiene asignado un, una gestora, pero... Él siempre dice que no le llenan, le he cambiado en tres, eh, en términos de tres años, tres personas diferentes y ninguna ha podido. El diagnóstico que yo hago de la persona es que la persona quiere hablar directamente con el responsable de la empresa, porque el responsable de repente, en su forma de ver, le va a dar un mejor precio, le va a dar un mejor trato. Indudablemente así pasa. Los lo, lo que de repente cuidamos lo que tenemos, pues tratamos en este caso de la mejor manera. Es como para mí el hecho de estar con ustedes, esto de, de estar en el área formativa, a mí me obliga a estar actualizándome. Es una obligación agradable, porque eso permite en determinado momento avanzar. Entonces, eso nos da una luz de con quién puedo yo conversar, a dónde puedo extraer información. Y este señor tiene esa particularidad. El diagnóstico que yo le hago a él rápidamente es que él es un cliente dominante, hostil, es un cliente eh, de aquellos que de repente preguntan, 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 pero compran. Y normalmente hay que regalarle a él entre 35 y 40 minutos cuando usted atiende su llamada. Porque algo que de repente es crucial, el escucha activa. Y hay una descarga claramente hacia uno. en Ese es en el diagnóstico. Hay que conocer al cliente. Porque si usted quiere intervenir en el momento, usted pierde la venta. El cierre de ventas tiene que saber usted escuchar. Ya conoce al cliente. Y normalmente yo lo escucho, es así, es muy metódico. 35 a 45 minutos. Y él empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, y yo únicamente, en este caso, eh, hago algún algún sonido de que sí estoy mm, interesante. Ah, ¿cómo no? De repente, a veces no tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, pero para él es importante. Por eso es importante tener el diagnóstico. para él, Es un consejo para un cierre de ventas. Así como tenemos en nuestra plataforma la tipificación de todos estos clientes, tenemos que conocerlo. Si usted conoce al cliente, le va a permitir saber cuándo, cómo y qué decir. Cosa curiosa pasa con alguien más. Me llama casi siempre los días lunes a primera hora y no sabe qué es lo que él necesita. Pero él necesita hablar. Y yo sé que tengo que hablar yo con él y preguntarle sobre su negocio, ampliar sobre el negocio, conversar con él. Y eso en determinado momento permite que haya, en este caso, lo que la plataforma menciona, el tímido, y me permite conocerlo a él. El diagnóstico es fundamental, amigos. Si no lo conocemos, ¿y cómo hago para en determinado momento si es primera vez? Hay algunos indicios, como por ejemplo la observación. El tuteo es una arma de doble filo. Normalmente, casi siempre, la gente que tengo es mayor de edad. Y yo, por respeto a nuestra cultura, porque así es nuestra cultura, yo los trato de usted, porque nuestra cultura es así. No obstante, cuando alguien es mayor, a veces, de acuerdo a su cultura de acuerdo a su contexto lo trata a usted o lo vocea pero en nuestra cultura salvadoreña y aún en algunas de los países centroamericanos el, el usted es determinante hay que hacer un diagnóstico cómo se trata cómo se habla, ya le dije yo y cada vez que me acuerdo me da dolor de cabeza haber perdido un cliente porque no conocía que el contacto físico para él es, es nocivo, nocivo. El diagnóstico es determinante. Si usted hace un diagnóstico antes del cierre de ventas y conoce al cliente, sabrá qué decir, sabrá qué hacer, sabrá cómo escuchar, sabré, sabré cómo conducirme con mi lenguaje corporal. Ayer mirábamos que el lenguaje corporal es determinante. Cuando lo conozco, cuando tengo el diagnóstico, entonces puedo establecer una estrategia para el cierre de ventas. Es que debemos de tener un, una estrategia para el cierre de ventas. Si usted no lo tiene, en este caso, entra en un problema. ¿Sabe qué es una estrategia? Es una respuesta. Y de esa usted debe de formar, en este caso, la solvencia y la necesidad que en este caso el cliente ha presentado. Es una solución. Yo estoy escribiendo un libro que se llama La Estrategia. Y en él yo presento que la estrategia es una solución inmediata para necesidades visuales y a veces algunas no percibidas. La estrategia nos permite tener un punto de llegada. Con esto solucionamos la necesidad. Con esta acción, no actividad, porque las actividades están para los años 70, 90. La acción que demanda en este caso recursos, demanda en este caso visualización, es la que pertenece ya a las estrategias. Y usted y yo las conocemos como tácticas. La estrategia es una respuesta. La respuesta que usted debe dar al cliente siempre debe ser el ganar, ganar, que habla en este caso COVID. Usted gana, él gana y todos ganamos. Porque si solo uno gana, se va, se va a meter en un problema. Va a lograr la venta esa vez, pero después no la logra. La estrategia es una solución. Pero para poder implementar esa solución hay que identificar cuál es el momento de verdad. ¿Qué es el momento de verdad? Aquellos momentos que determinan un proceso. Tiempo. Espacio, momento, hay que saber a veces callar y usted, el cliente le va a poner en una forma medida así para que usted hable. Ese es el momento de verdad. No antes, ni después. Porque si lo dejamos hablar también durante toda una vida, al momento él va a cortar abruptamente la conversación y no va a lograr la venta. El momento de verdad es exactamente cuando el cliente le dé la pauta de que usted participe o induzca usted esa participación. ¿Y cómo se induce, Marvin, para ese momento de verdad? Con preguntas. Las preguntas siempre son orientadas. Hay preguntas orientadas y los momentos de verdad se utilizan preguntas orientadas, que son preguntas orientadas. Ah, interesante, quiere decir que la compra este día responde a esta necesidad, ah, y el pago lo va a hacer en efectivo. Ah, usted va orientando las preguntas. Ah, quiere decir que el inventario no lo han hecho, no conocen cuánto es lo que tienen. Ah, lea a su cliente. Es el cuarto paso, el consejo. Léalo. ¿Cómo se lee? ¿Cómo viste? ¿Cómo ve? ¿Cómo habla? ¿Cómo escucha? Léalo al leerlo lo entenderemos, no es su totalidad, pero no principal, yo conozco en este caso un cliente que es guatemalteco, yo lo leo, normalmente los chapines son muy, muy dados a, a ser prácticos, prácticos, hay que leerlo, Pero sobre todo es importante que comuniquemos un lenguaje corporal. Los lenguajes corporales tienen mucho que ver. Si usted de repente no transmite lo que hay acá y lo que hay acá con su lenguaje corporal, estamos en serios problemas. Si usted quiere recordar algo de lo que realmente vale la pena, yo tuve un jefe, eh, yo trabajé en España en la segunda maestría que yo fui a hacer allá, y el jefe siempre me decía, era un español, ¿verdad? Él, en este caso, había aprendido el inglés un poco machacado, y siempre cuando yo estaba en, en agencia me decía, Smile, Smile, y me decía, Marvin, Smile, Smile. Y, y después me di cuenta que es una técnica que viene de los años 60, 70, 80. Que muchos empresarios lo han lo han promovido. Y yo lo he escuchado también en otras personas, pero lo recuerdo muy claramente de él. La sonrisa comunica. La sonrisa comunica. Puede haber la peor que pero si usted toma, toma una, una actitud de sonrisa claramente establecida, las cosas marchan bien. Las cosas marchan bien. Muy bien. En vista de que estamos en desarrollo, ya notaron algunos, ¿verdad? Que mi, mi, mi voz está cambiando, ¿verdad? Es porque he llegado a la etapa de los 18 para pasar a los 20, ¿verdad? Entonces estamos en esa, ¿verdad? Hay pastelito, pastelito, ¿verdad? Para el cumpleaños, pastelito, pastelito, ¿verdad? Estamos ahí. Y qué, qué alegría verlos, verlos a todos. ¡Ey! Es la última vez que nos vamos a ver. ¿verdad? Es la última vez que nos vamos a ver. Eso sí me pone triste. Me pone triste. Entiendo que hay, hay otro seminario que le sigue a este. Ojalá lo puedan tomar y podamos vernos, ¿verdad? Podemos vernos. Pero como es parte de, de nuestra dinámica, a ver, ¿con qué nos vamos a quedar? Y empezamos así en Judith Yamilet. ¿Con qué se queda de esto que hemos platicado, incluyendo lo de los cierres de ventas? ¿Con qué se queda? Buenas noches. este A mi ahora. Me gustó mucho sobre hacer el diagnóstico al cliente, pues creo que desde ahí nosotros podemos analizarlo y ver el éxito del, del, de la venta, mm. porque estamos este, analizando con quién, si de verdad está interesado o no en, en comprarnos. Eso es importante, ¿verdad? Si lo conocemos, sabemos si va a estar interesado o no va a estar interesado. Yo siempre le digo a mi gente, eh, nosotros tenemos alrededor de 10 a 15 clientes, no difíciles, sino casos clínicos. ¿verdad? Y yo los molesto a ellos mismos, les digo, ustedes son casos clínicos. ¿Por qué son casos clínicos? Porque ellos están acostumbrados a levantar la voz, ellos están acostumbrados a veces a vocear, a veces a decir algunas groserías, pero cuando usted conoce al cliente, a veces entiende que ese es su lenguaje. Hay que entender, a veces hay personas que utilizan su lenguaje así, ¿verdad? Entonces, cada vez que pasa eso, yo le digo a, 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 las, a, a las chicas que están atendiéndolas, eh, traten de entender y conocer a las personas. Eh, yo cuando estuve en España me ofendía mucho por el lenguaje español. El lenguaje español, eh, normalmente en la comunidad de hablantes, normal. Eh, es muy vulgo, ¿verdad? Es muy popular y usa muchas palabras, en este caso, que a nosotros nos podría ser resonante, ¿verdad? Y a veces lo tomaba muy personal, pero esa es la forma de hablar de ellos, la forma de hablar de ellos. ¿verdad? Entonces, no hay que tomarlo tan personal y como dice Judith, hay que conocerlos, hay que conocerlos. Si no los conocemos, entonces estamos en serios, pero, pero en serios problemas de lo que nosotros deberíamos de tener claridad en lo que vamos a hacer. Y por supuesto, por eso le daremos la palabra a Alejandro Renderos. ¿Con qué se queda, Alejandro? Buenas noches, buenas noches. La buenas última noches. vez. ¡Ey! Este... La despedida. Sí, no fui el primero, eso sí me sorprendió. este Yo me quedo con eso mismo del diagnóstico. Eh, siempre hay que... Bueno, no hay que dejarse, ¿cómo es? El, en el diagnóstico no hay que dejarse llevar siempre por las primeras impresiones, porque a veces se sorprende uno. Por ejemplo, una vez en mi trabajo eh, me topé con un señor así mal encarado, así todo mm. serio, pero ya tratándolo con un poquito más de confianza, no, no, no más de confianza, porque tampoco llegamos a ser tan cheros, pero ya tratándolo más de cerca. Era un jodión completo, un payaso, sí. pero <laughs> buen cliente. Y Perfecto. había otros que eran, eran bastante relajos, pero a la hora de la, de la hora eran bien serios, y eso es bastante peligroso, pienso yo, mm. porque se puede ir tú solo con uno solo con la primera impresión, así que hay que tratarlos un poquito más, solamente con eso. Alejandro tiene razón: el conocimiento de con quién tratamos. Usted ve que alguien bromea, ponga mucha atención. La broma probablemente no es con usted. Y el cliente ya lo va a decir. Mm, hay que poner límites. Y poner límites. En este caso. Eh, Xiomara Orellana. ¿Con qué se queda, Xiomara? Buenas noches. Bueno, ya voy decidiéndonos también, ¿verdad? Ay, sí. Y a ver si el próximo curso. Este. Ojalá me dan la sí. oportunidad a ustedes. Sí, a ver qué tal, verdad. Como como sale el otro, el nombre del otro tema, no 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 tenemos idea. A ver qué, qué nos dicen. Eso. Sí, dice es Lee que a mí me me gustó mucho lo que es el diagnóstico y con leer al cliente que es como algo parecido, verdad. Mm. Bueno el diagnóstico es, es como lo que decía usted es como para saber con quién estamos hablando y sí pasa eso, que a veces tenemos clientes muy bromistas, clientes muy serios pero mm. uno por eso se toma su tiempo de conocerlo y que tiene que uno aprender a hacerlo rápido, uno necesita pasar un año para conocer al cliente, ¿verdad? Claro. No que desde la primera vez uno ya tiene que agarrar ciertas cosas y conocer al cliente en mi caso, yo con las chicas que trabajo yo, le, yo les digo una frase que yo me la he inventado yo le digo, escaneé al cliente le digo yo. Ay, qué bonita, qué bonita Sí, no es que usted le, se le va a quedar viendo desde los pies hasta la cabeza, le digo, pero no, usted una vistadita y usted ya se echa el rollo del cliente, le digo yo, por ejemplo. Este, o cuando el cliente pide algo, le digo, usted no sé qué, tiene tiene tenis, sí, le muestra el tenis y hasta allí, no, usted muéstrele los calcetines, muéstrele el cincho, o sea, que todos lo, lo, los valores agregados ahí, ¿verdad? Entonces, y, y lo que yo le digo al, a, la, a la chica cuando le digo que escanee al cliente, es por ejemplo, ¿verdad? Viene una, una señora y me dice, mire, eh, consígame una falda. Le dice, ¿verdad? Viene la chica que trabaja, le llega con una faldita como para una chica de 14 años, ¿verdad? Entonces, no, uno la ve y, y ella dice, a veces dicen las clientes, dice que no sé qué talla soy, ¿qué dice usted? Le dice el cliente a uno, ¿verdad? viene uno rapidito, eh, le va a traer la talla, y si la persona es algo gordita, uno tampoco tiene que ofenderla. No, usted es la triple, triple XL, ¿verdad? I Entonces, este, viene y, y uno ya tiene que, y eso le digo ya, uno tiene que tener el cálculo para traerle cabal, porque yo en mi caso, gracias a Dios, es la experiencia, ¿verdad? Yo traigo la prenda y me dice a la medida, me dice siempre el cliente, wow. ¿verdad? Y yo le, y me pasó una vez con una de las chicas, ¿verdad? Que le llevó una falda a la cliente y y desde que la vio, le dijo, no, niña, le dijo, esa le queda a usted, le dijo que era la quita, ¿verdad? Y la señora XL, ¿verdad? Y yo le digo a la <laughs> chica, no, es no tiene que tener, le digo yo, eh, un poquito, le digo yo de... O sea, uno escanea y ve al cliente y no necesita que, que mucho, ¿verdad? El cliente le diga, ¿no? Que uno, listo, ¿verdad? Listo, hay que ser chispa. Entonces, este, a mí me gusta la, eso de decirle, escanea al cliente, no quedarse le viendo como que se lo va a comer qué rapidito y así verdad tiene que tener uno sus su, sus tácticas así que a mí me gusta mucho eso de leer al cliente y con eso me quedo con muchas cosas me quedo verdad Pero no, hoy sea. me quedo con eso y ¡qué interesante escanear al cliente, Mara. Es un término muy bueno, muy bueno, muy bueno, realmente y, y cuando nace de la experiencia mucho más sí sí gracias y un, un honor Mara, un honor gracias gracias igualmente Margarita, yo la hacía celebrando, pero ya que no está celebrando con su mamá porque Margarita está celebrando el cumpleaños de su mamá, le vamos a ceder la palabra a Margarita. Margarita, ¿con qué se queda? Por un momento, este, igual con, con lo mismo del, del diagnóstico del cliente, porque yo creo que es bastante importante eh, a simple vista uno muchas veces. Como decía el compañero Alejandro, que muchas veces uno se equivoca a la hora de decir, ah, no, con este puedo bromear y todo, pero o sea, hay clientes que, o sea, para, es como el dicho, para todo, para todo hay un momento. Entonces, eh, es, es bastante importante saber eh, cómo bromeamos, cómo tratamos, o sea, cómo, o sea, la confianza que generamos con el cliente, yo creo que es demasiado importante. Y, o sea, desde un inicio uno trata de la manera de tratar con respeto al cliente. Entonces, al menos yo nunca, nunca me he gustado ni que me traten de voz ni tratar de voz. Entonces, porque siento que es como que tratar de voz es como darle un poquito más de confianza a la gente. Pero, o sea, si es nuestro cliente, creo que tenía, tendríamos que marcar ese margen y, y, o sea, el respeto ante todo. O sea, yo siento que, que hay. hay, hay Cosas y detalles que eh, eh, llevan un margen. Y pues me quedo con eso. Creo que todo el curso se basa prácticamente en la actitud de uno. O sea, uno logra vender muchas veces por cómo uno trata al cliente, por cómo uno le escucha al cliente, eh, cómo resuelve los problemas que uno puede tener con el cliente. Entonces, creo que todo se basa en la atención que uno tiene y en la actitud que uno tiene hacia el cliente. Entonces, creo que más bien todo el curso, aparte de las estrategias de venta y todo eso, creo que todo como que profundiza un poquito más como en la forma en que nosotros actuamos o, o, o tratamos al cliente. Entonces, eh, para mí me ha servido mucho, le agradezco mucho su tiempo y su valiosa información, todo lo que nos ha compartido, todas sus sus experiencias y pues igual todos los compañeros son los que han compartido muy bien y pues yo satisfecha del, del curso y pues eh, ojalá podamos coincidir en la próxima en el próximo curso, gracias gracias Margarita, muy amable gracias y por apartar un tiempo en la celebración que está Margarita en este momento, muy amable, gracias y es importante es importante verdad el, el poder rescatar la actitud sin actitud se lo decía hoy a una persona la actitud es la que me marca si yo sigo o no sigo en un trabajo. Y eso es así, eso es así. Edgar Aquino, ¿con qué se queda Edgar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Edgar. Este, bueno, yo me quedo igual también con el diagnóstico, licenciado, ya que yo considero que es bastante importante. Eh, este, ¿Cómo se llama estudiar al cliente? Mm. Yo generalmente trabajo bastante con la parte de De cliente boca en boca, le llaman este mm. referido. ¿verdad? Entonces, cuando alguien me dice, mira, fíjate que allá hay un señor que necesita esto, esto, y esto, entonces vengo yo y empiezo a preguntarme ¿verdad? qué es lo que necesita, dónde está ubicado y ahí empiezo a sacar la información. ¿verdad? O sea, ya cuando voy hacia donde él, ya llevo. Ciertos parámetros, ¿verdad? Para poder ofrecerle y, como, pues ya, ya me dicen que más o menos es lo que quiere, ¿verdad? Entonces, ya llevo prácticamente el armamento para ofrecerle. ¿verdad? Entonces, este, yo considero. que me gusta, que tengo... armamento sí. me gusta, me gusta la palabra armamento. Me gusta así mucho es. el armamento. Así que yo considero que es muy importante esa parte del diagnóstico del cliente, ¿verdad? Porque es un, por, por decirlo así, que hace un, un buen arranque para un, uh -huh. un cierre de venta. Mm. Y tiene razón Edgar. Uh -huh. Y el, el, el para el cierre de ventas si no va preparado pues no lo va a lograr. Así es correcto. Edgar gracias por el gran aporte realmente la experiencia de ustedes nos marca mucho. Ok gracias a usted también Linceo por toda la por todo el curso pues verdad. Yo siento que <coughs> que tiene un gran valor para 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 la, el día a día de nosotros. ¿verdad? Uh -huh. Así que yo le agradezco mucho y igual a los compañeros. Muy gentil, gracias por Nosotras compartir. No, ojalá podamos vernos por ahí, Edgar, y vaya con sí. todo armamento ese. Me ah, encanta sí, es esa correcto. palabra, esa palabra siempre, ya la voy a copiar. Siempre. Bueno, la voy bueno. A copiar. Ok. Gracias, Edgar, muy amable. Tatiana, la veo muy relajada, Tatiana. ¿Con qué se queda, Tatiana? La veo así, más relajada que la primera dama, ¿verdad? Así, así la veo súper relajada, ¿verdad? En el sillón. Sí, ya <laughs> ya ya. Te estaba diciendo que... a mi hermana que ella también le dice gracias porque lo ha estado escuchando. Ay, <laughs> también. Ya. Ajá. Aquí está haciendo Ajá. la tarea y escuchándolo. ¿verdad? Ay, ojalá que nos hagamos 10 en la tarea. Ah, sí. Ay, sí. <laughs> Ay buenas noches. Buenas eh, noches. Tatiana. Yo me quedo también con el diagnóstico. Porque ese nos va a decir hasta cómo le vamos a hablar al cliente, cómo nos vamos a comportar y qué estrategias vamos a aplicar. Porque también tenemos que cambiar un poco de personalidad nosotros como vendedores, no solo ser creativos, sino que ser un poco actores, ¿verdad? Mm, Para sí. saber cómo vamos a actuar eh, en diferentes situaciones con diferentes clientes. Interesante, eso lo, el cambio de roles, ¿verdad? Es, es determinante y tiene razón, Tatiana. Y esa frescura con lo que nos dice, tan cómoda que está ahí, Tatiana, pues eso irradia. Buenas noches. Gracias, Tatiana, muy gentil, muy amable. Gracias por todo. Me no, gustó mucho de... su clase. Gracias, muy amable y gracias por la confianza de, de estar acá de, de, realmente. Eh, a ver, veo la mano levantada así, de las dos manos levantadas de Gerson, ¿verdad Gerson? ¿O qué se queda? <laughs> Luego pensativo, Gerson. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues yo me quedo con Lea, a su cliente. Pues es eh, algo, creo que es muy esencial en todo. Eh, para poder escudriñar al cliente, qué le gusta, qué no le gusta, qué le podemos ofrecer conforme a sus costumbres, sus gustos. Creo que es algo bien completo, todo está completo, pero es algo que me llama mucho la atención. Con eso me queda, licenciado. Y sí. Muchas gracias por todo y, y pues ahí nos estamos viendo. Cuídese mucho. Jefe, usted sabe que aquí estoy a sus órdenes para cualquier inquietud. A la hora muchas que gracias. sea, ahí estamos para servirle hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias, es un enorme privilegio. Eh, Elvia, también la veo un, en un lugar así como relajada, la veo un, en, en un patio precioso, ¿verdad? A, a Elvia, la veo así súper, súper, con una frescura de, 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 de tomando así un poco, dirían en, en, en la cultura mediterránea, tomando un poco el fresco, ¿verdad? Tomando un poco el fresco. ¿Con qué se queda Elvia? Gracias, Liz. Sí, buenas noches. Mire, yo me quedo con el, lea a su cliente. Fíjese que eh, nosotros, que nos toca visitar clientes, vean, nos podemos, nos encontramos con un montón de retos, ¿verdad? Sobre todo cuando nos toca visitar clientes que son jóvenes, que la gente le llama millennials, vean. Nosotros ya pasamos de esa edad, pero es, estos, estos niños millennials, ellos manejan hasta un, ¿cómo se dice? Un vocabulario diferente el de nosotros. Sí. De hecho, están hablando y meten palabras en inglés y a veces uno en la luna, vea. Entonces, quizá eso de leer a su cliente me lleva a decir que nosotros, eh, que las ventas es un reto y que tenemos que seguir aprendiendo y preparándonos, ¿verdad? Porque allá afuera nos encontramos, si queremos ah. crecer, Buscar clientes de mayor eh, ad, dato adquisitivo o adquisitivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir preparándonos y aprendiendo, ¿verdad? Eh, porque sí, hay cosas que, que si nos topamos con ellos no les entendemos. Sí. Y creo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero creo que con lo que he logrado contrarrestar mm. es con el conocimiento de lo mm. que realmente yo vendo. Eh, que yo conozco bien lo que estoy ofreciendo, verdad. Entonces cuando ellos entienden que nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando, entonces ahí es como eh, la apertura de ellos, verdad. Y entonces si no nos permiten que podamos eh, venderles, ¿verdad? y que ellos confíen en nosotros, básicamente es por que le demos como la seguridad al cliente, del conocimiento que nosotros tenemos. Eh, y no me voy a quedar atrás para agradecerle también, vea el, el, eh, todo el estudio que nos ha dado yo le dije desde un inicio me di cuenta que estoy todavía 10 años luz vea que me falta mucho uh -huh. por aprender antes de estar en este curso yo eh, estuve en otro diplomado de se llamaba administración de empresas, uh -huh. en otro lugar uh -huh. y déjeme decirle que no me gustó para nada comparado a lo mm. que usted nos ha, nos ha dado en este curso, ¿verdad? Eh, yo creo que es el, el ponente, creo que tiene mucho que ver para que nosotros seamos reactivos y aprendamos, vea Porque yo, el otro diplomado, fue pagado, ¿verdad? Y realmente continué porque no, no tenía que dejar las cosas sin terminar, ¿verdad? Pero no me encantó como me encantó este este diplomado, así que le agradezco mucho y créanme que me ha dado con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre lo mismo, ¿verdad? Y así que le agradezco y, y me agradó conocerlos a todos también, un poquito de todos, así que muchas gracias y buenas noches. Es Silvia muy, muy amable, muy gentil, muy generosa en, en sus opiniones y yo he aprendido muchísimo de ustedes también porque veo la riqueza de algunos, ¿verdad? En diferentes topics, ¿verdad? Y eso es lo que más nutre. Gracias, muy amable, muy amable. Francisco, ¿con qué nos quedamos, Francisco? Buenas noches, licenciado. Este, ya vio que bueno, estoy en yo... desarrollo, ¿verdad? En mi garganta, ¿verdad? Sí, Así que se no sé... no. sí, sí. sí. <laughs> Espero eh... que siga mejor. No, hombre, es por el fresco. Mire, a, a él bien no le afecta el fresco, a mí sí, ¿verdad? <laughs> Pero es por la edad, ya, aquí es por la edad. <laughs> Hay que ponerse una bufanda para que no se dañe muchas. Hasta ahorita que me dice usted, es, es algo que a, años atrás no faltaba, pero, pero sí, tiene razón, tiene razón. Qué gusto verle, Francisco. Igualmente, licenciado. Este, bueno, pues yo me quedo eh, con la sonrisa comunica, ¿verdad? Mm. La verdad, pues es, es bien interesante. Hay, hay un dicho que una vez se usa también, ¿verdad? De que a veces los problemas hay que dejarlos en casa, ¿verdad? Mm. Y no llevarlos al trabajo porque cuando uno está en el, en, el, en el ambiente, ¿verdad? Donde uno trata directamente con el cliente, eh, tiene mucho que ver, ¿verdad? El hecho de, 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 de los gestos de uno. Y pues a veces, pues yo sé de que uno puede andar cargado y todo, pues, pero este, tampoco es culpa del cliente, ¿verdad? <laughs> en este caso, ¿verdad? De, de, que, de que nosotros llevemos esa carga, ¿verdad? A ellos. Y pues tiene mucho que ver, pues, el hecho en que nosotros sonriamos y, y comuniquemos, ¿verdad? porque eso mucho también tiene que ver en el aspecto, ¿verdad?, de, del comunicar corporalmente, ¿verdad?, en el hecho de, de, nuestra, de nuestras acciones, ¿verdad? Eh, mostramos seguridad al cliente, ¿verdad? Y con eso, pues nosotros también alcanzamos lo que es este, en el hecho de poder vender al cliente nuestro producto, ¿verdad? Entonces me quedo mucho con eso. Y pues, te paso también, ¿verdad? Aprovechando, agradeciéndole a usted, ¿verdad? Por este tiempo que usted nos ha dedicado, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Así como dicen la mayoría, pues todos hemos aprendido y de verdad personalmente he aprendido muchísimo. Nunca había estado en el área de las ventas, ¿verdad? Y pues es algo en el cual yo me, me, me he llenado bastante, ¿verdad? Y me quedo con todas las enseñanzas, ¿verdad? Que usted nos ha dado, ¿verdad? Y con cada una de, de las opiniones y experiencias que los compañeros han dado. Así que, pues esperamos primero Dios en otro curso volvernos a ver, ¿verdad? Para poder adquirir nuevos conocimientos. Y muchas gracias. No, usted, Francisco, creo que ha sido rico el escuchar a cada uno de ustedes la postura. Porque más que tener un libro, más que tener una postura, eso nos hace de repente reflexionar que hay realidades diferentes. No hay una sola fórmula, pero sí hay una tendencia. Douglas Javier, veo su mano levantada. Douglas. Qué tal, licenciado, cómo está? Aquí desarrollando mi garganta todavía. Eh, que bueno, yo igual. Este, <laughs> no me, no me quería, no quería terminar el curso sin antes agradecerle, Lick, por todo lo que ha hecho por nosotros. La verdad que igual con los compañeros, quizás nunca había tenido la oportunidad de estar en un curso de, de venta. pero eh, testimonialmente le digo, eh, para mí ha cambiado un montón mi postura con respecto a las ventas, al servicio, al cliente, a prepararme eh, en nuestro trabajo, y la verdad, pues, eh, yo les escribí algo ahí, yo me quedo con la parte de la experiencia, y eh, quizás no hemos tenido tantas, por lo menos en mi área, eh, quizás no ha sido la gran experiencia, pero quizás con este curso, eh, a mí se me, se me ha activado algo, tanto es como el, eh, no solamente con lo que he aprendido hoy, sino también quisiera seguir aprendiendo más todavía. O sea, despertó en nosotros algo que, que era desconocido. Entonces, yo siento que la experiencia no es que, que ya nazca en nosotros, sino que se tiene que generar día con día. Decía usted, eh, el, creo que el día de ayer, eh, generar cierre de ventas, eh, prospectar eh, clientes. Entonces, todo eso a mí se me ha quedado y, y, y la verdad, pues ha sido un gran placer para mí haber estado con usted en este curso que no me quería eh, eh, terminar el curso solamente con unas palabras escritas sino que también darle la gracia verdad no al contrario yo soy muy afortunado eh, javier yo sé que usted hace un gran esfuerzo al igual que todos los colegas y muy gentil muy gentil para mí ha sido un honor también estar con ustedes y, y realmente lo he disfrutado mucho verdad lo he disfrutado mucho eh, y esa es parte del, del aprendizaje verdad eh, a ver eh, por acá veía a William Renderos William Renderos con qué se queda con qué se queda en en esta noche a ver si si el micrófono le 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 puede dar esa oportunidad William eh, me escuchan Sí sí. perfectamente William eh, yo me quedo con el diagnóstico hacia los clientes. Es importante este, estudiar a los clientes para saber cómo tratarlos, dependiendo de ellos. Así se les, se les trata. ¿verdad? No todos los clientes son iguales. Como ya lo decían los compañeros, hay personas serias y otras personas más promiscuas. Pero siempre y cuando... Pienso yo que sean como sean el respeto siempre debe de mantenerle uno como vendedor hacia ellos. Pues después de todo es nuestro trabajo, ¿verdad? Siempre debemos de guardar un cierto respeto hacia ellos. Y muchas gracias por el curso, estuvo bastante interesante. Y ojalá ¿Puede haber otra oportunidad de, de continuar con este tipo de cursos? Eso es todo. Gracias, William, muy amable, muy gentil, ¿verdad? Es un honor también el estar con ustedes. Paola Moisa, ¿con qué se queda Paola? A pesar de aquí pasando lista y al mismo tiempo escuchándoles. A ver, Paola tenía problemas con el micrófono. Pero Marielo Santillana llega en su auxilio. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, yo me quedo esta noche con el diagnóstico del cliente. Es bastante importante en cuanto, como mencionaba la compañera, ¿verdad? Realizar como ese escáner al cliente, ¿verdad? Y saber qué ofrecerle en cuanto también a la edad, ¿verdad?, que pueda tener el cliente y, y, y es bien importante también el hacerle las preguntas adecuadas, pienso yo y considero. En hacer las preguntas adecuadas, creo que nos ayuda también a poder realizarle en el cliente, saber qué ofrecerle, saber qué gustos, preferencias tiene el cliente, ¿verdad? Para poder eh, ofrecer lo mejor de nosotros y, y ofrecer de una manera más puntual, ¿verdad? En cuanto a lo que busca el cliente. Excelente aporte, Marielos. Creo que tiene toda la razón. Es parte de, de, ese, de ese proceso, ¿verdad? Y, es, y, es, y ese encuentro de la tipificación que le encontramos en nuestra plataforma, ¿verdad? Y le recuerdo que ahí debemos terminar, por cierto, los que espero que ya el, la mayor parte haya terminado su plataforma, ahí es donde encontramos la tipificación de los clientes. Conocimientos son los consejos, qué tipo de cliente es el que vamos a abordar y eso nos trae trascendencia, trascendencia. Luis Fernández, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Bien. ¿Se me escucha? Sí, sí, le escuchamos, Luis. Sí, bueno, para mí esta ha sido una, una gran experiencia, ya que pues, estando trabajando, estoy trabajando en esta área y pues yo no tenía así este, tantos conocimientos, pero gracias a este curso si sí, yo puedo tomar ciertas este, ciertas referencias de cómo tratar de cómo cerrar este el cierre de ventas todas esas cosas que son muy importantes tenerlas en cuenta para que así este, se puedan ver más este se puedan ver frutos pues este para mí ha sido muy interesante y pues estoy muy emocionado de ponerlas en práctica la verdad porque este, sí, habían cosas que yo quizás por no conocer no tenía en cuenta, pero ahora sí ya voy con todo a aplicarlas. Excelente, Luis. Yo sé, yo sé, muy amable, Luis, por siempre estar pendiente, siempre participar y muy gentil. Gracias, gracias en, en ese sentido. Eh, creo que por acá tenía alguien una mano levantada. Gloria Sofía, no sé si su micrófono le permite el poder participar. Creo que es importante y determinante el poder decir, colegas, que el escucharles a ustedes en cada cosa, en cada cosa. Ah, oh, todavía no, ¿verdad? No se preocupe. Pero en cada cosa es fundamental, ¿verdad? Entonces es fundamental. Dos personas antes de irnos, por favor, para que podamos cerrar con, concretamente y tener las conclusiones del, del curso. Dos personas más que nos hagan falta mientras estoy pasando lista yo acá. Y quisieran. Ok, Anedit, mándeme. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está Pues algo mal de salud, Lick. Ah, ya somos, ya somos dos, pero estamos en desarrollo de nuestra garganta, Anedit. <laughs> Ay, sí, Lick. Así estamos ahorita. <risa> <risa> ¿Con qué se queda, Anedit? Bueno, con lo que me quedo es conocer al cliente y saber observarlo para saber en qué momento podemos abordarlo y en qué bueno, en qué manera lo podemos hacer para no ser importunos, ya que hay clientes que en algún momento se sienten como incómodos cuando lo hacemos de alguna manera que no es conveniente. Y así el cliente se puede ir satisfecho de la atención y el servicio que se le ha dado. Wow. Wow, excelentes palabras. Y eso nos permite de repente tener una muestra clara de todo eso. Anedit, un honor, ¿verdad? Realmente tenerle también, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias ahí, a usted, Lee. No, fue al contrario. Un conocerlo también. No, a mí ha, ha sido un honor y estoy a sus órdenes. Por ahí vi una mano, creo que se nos se nos fue, creo que era, no sé si era Evelyn. Evelyn, yo sabía que usted estaba ahí, Evelyn. Buenas noches, Lee ¿Cómo está? Bien aquí, gracias a Dios. ¿Con qué se queda? Fíjese que yo me quedo con dos cosas. Una con lo que usted hablaba sobre el diagnóstico de los clientes. Sí. Porque así uno sabe, bueno, estudia bien al, al cliente qué es lo que realmente necesita para brindarle un producto que le ayude. Porque a veces ellos van un poco desorientados y y si uno no está pendiente de lo que o sea del problema que realmente ellos quieren resolver con eso por ejemplo si llega a, a un cliente a una tienda y uno le ofrece que un par de zapatos X, y el cliente lo no necesita realmente para trabajar imagínese nosotros le estamos ofreciendo unos que son por ejemplo deportivos o algo así cómo le van a resolver su, su problema también la otra sería el hecho de sonreír, porque, por ejemplo, a veces uno llega a un establecimiento y ve que las personas están con una gran cara. A veces uno hasta se limita de comprar y uno dice, ay, no, esta gente toda amargada. Es que me van a apoyar así lo dice uno, ¿verdad? Es de saber bastante eso. Y de ahí me quedo con todo lo del curso realmente. Yo siempre he estado en cosas de venta por mi emprendimiento, mm. pero nunca quizás lo había visto de la forma en la que usted nos pone las cosas, realmente la, esos pequeños detalles que cambian, por ejemplo lo de que nos dijo de las, del lenguaje corporal, las técnicas de cierre, todo realmente es súper bueno y le agradezco <laughs> por cómo da la clase, realmente créalo yo en el curso anterior también con compartir la opinión de la compañera quizás no era tan satisfactoria la clase, era un poco aburrida y era ay, hasta incómoda, pero por lo mismo de que estoy aquí, pues ni modo a terminar pero realmente con la clase como usted es súper dinámica y todo, ojalá en algún momento me toque nuevamente un curso con usted para poder aprender porque realmente siento que aprendí porque no es lo mismo ver la teoría nada más así en cualquier libro a poder escucharlo de alguien que realmente está empapado del conocimiento y de la práctica y nos enseñe cosas del día a día, porque así se le queda uno y jamás lo olvida. Así que muchísimas gracias por ser un excelente docente. Gracias a usted por la confianza, Evelyn. Gracias. Le agradezco mucho. Yo voy a estar las órdenes ahí para poder servir y para mí, al contrario, yo he salido muy beneficiado. El que, a veces el que sale más beneficiado es el profesor o el docente o el facilitador, o el tutor, como usted lo denomine. Eh, pero eso es, eso es increíble, es increíble el poder tener. Gracias por la confianza. Para mí siempre ha, ha sido un honor, ¿verdad? Y Margarita, eh, que ¿nos va a mandar pastel? Click, click. Buenas noches. Buenas noches. <laughs> Mire, click, solo una pregunta, así por curiosidad. Dígame. Eh, si se puede saber qué otro curso va a impartir para estar ahí al pendiente, porque a mí sí me ha gustado cómo nos ha impartido la... Ah, también, ya, también. <laughs> Hay que preguntar en este caso, ahí depende de, de, de la empresa, ¿verdad? Que en este caso es eh, inglés corporativo, ¿verdad? Ellos son los que asignan. No, no, ahorita no tengo en la mente cuál es el que eh, primero Dios vamos a dar. Si ustedes quieren saber, pues le escriben, creo que por acá acaba de estar Javier. ¿Verdad? Le escriben a él y va a ser interesante. Eh, eh, y cuando a veces la he dado, a veces he estado fuera del país, vamos a estar con dos empresas que son mexicanas, va a ser una experiencia muy bonita de Querétaro, vienen, ¿verdad? Una de ellas es empresa amiga, eh, muy cercana, entonces va a haber una inversión y me encantaría en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar bastante tres áreas. Servicio al cliente es una de ellas, atención al cliente es otra de ellas vamos a disponer de todo lo que es un plan directamente para ellos directamente y por supuesto lo que es en este caso marketing y ventas vamos a estar con ellos eh, si le escribe ahí a los colegas ellos creo que pueden orientar en dónde me van a mandar verdad con, con solo que no que no sea al infinito y más allá suficiente verdad entonces eh, eh, en ese sentido pero para mí ha sido un honor verdad y gracias Margarita por el detalle verdad y, y, y por gracias cierto la la Bien. felicito porque si no sabían Margarita Margarita pinta por si no sabían <laughs> gracias por, por alguien por alguien que no por alguien que quiera un detalle Margarita es una artista Margarita es una artista pinta en este caso hace en este caso piezas muy únicas verdad por si están interesados Margarita es una eh, artista de primer nivel verdad entonces por si están interesados Sería bueno el poder contactar con Margarita, ¿verdad? Yo ahí le, le nomás regrese una amiga que está en el arte, eh, yo le contacto ahí a Margarita. Gloria Sofía, veo su mano levantada, mándeme, regáñame o dígame. <laughs> Disculpe que no me funcionaba el micrófono, pero ya logré intentar y pues no me quería ir sin despedirme de usted. La verdad que como dicen ahí varios compañeros, ha sido una clase, como usted dice, magistral. <laughs> muy productiva la verdad eh, hemos aprendido bastante en muy poco tiempo y eso depende mucho del ponente la verdad que ha sido un excelente eh, profesor <laughs> así gracias. que esperamos, espero, esperamos que lo volvamos a verle, gracias por todo al contrario, verdad, para mí es un honor y, y, y ahí los compañeros de inglés corporativo pues ellos le pueden, les pueden dar ahí más o menos luces mi amigo Javier Argueta, yo pensé que se había ido, Javier. No, 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 aquí estamos, Lid. Buenas noches. ¿Qué dice? Este, primero, ¿verdad? Este, darle las gracias, la verdad, por la paciencia y, y, y por, por, por tomarse el tiempo, la verdad, por instruirnos prácticamente en este camino de las venta, ¿verdad? Porque la verdad, este, así como a mí prácticamente me ha influido bastante en lo que es el, el mercado prácticamente en lo que los incluimos. Entonces, fue algo muy útil, la verdad, y, y está siendo muy útil. Entonces, igualmente así como a mí me ha ayudado, este también como muchos compañeros expresan, la verdad este es un curso la verdad muy valioso, que en sí en sí no creí que tuviera tanta información tan valiosa, la verdad, pero la verdad yo lo felicito por su tiempo. Gracias. El que nos ha, no, no, nos ha tenido paciencia, muchos de nosotros, porque nos ha aclarado dudas y nos ha explicado de una manera, la verdad, este, bien entendible. Y la verdad, le felicito. Y, y sí, yo lo mismo le iba a preguntar también de qué, qué curso, qué otro curso daría, de verdad, pero ya tengo la respuesta. Entonces, estaremos en contacto ahí, cualquier cosa ahí, para estar de vuelta en la superclase. ¿eh? Hey, ¡Excelente, Javier! Muy gentil. Gracias. Gracias por, por, por su confianza y agradezco mucho. Y sí, eh, los compañeros de inglés corporativo, pues ellos ellos van a van a determinar en, en qué área puedo servir. Y para mí ha sido un honor, ¿verdad? Gracias realmente a todos por la confianza. Eh, les agradezco enormemente. ¿verdad? Les mando un abrazo enorme. Ahí queda mi número por, por cualquier cosa. Y para los cursos, eh, aprovechen los, los de Insafor. Ustedes bien saben que los de Insafor son cursos muy precisos. Eh, yo, estoy, yo estoy terminando en este momento una certificación de servicio y atención al cliente. Y ojalá que en este caso podamos coincidir en uno de ellos. Hay un material increíble, hay una presteza en, directamente, y, y para mí ha sido un honor, ¿verdad? Así que uh, les mando un abrazo. Gracias realmente por la confianza. Eh, tengo muchos más amigos ahora, ¿verdad? Y saben que tienen, tienen también a un servidor en lo que pueda servirles, ¿verdad? Con todo mi corazón. Estamos para ayudarles y, y, y en lo poco que podamos, pues va a ser un honor siempre estar con ustedes y gracias por permanecer hasta, hasta esta hora con, con este servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Buenas y... noches, que esté uh -huh. bien. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches, Lick. Éxitos. Buenas noches, por última vez. Nos hey. vemos en algún momento de la vida. Eso, Alejandro. <laughs>